Buenas noches, iniciamos en unos minutos. buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estamos? buenas noches buenas noches muy buenas bien noches. gracias ya listos para este día sí 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 para ponerme al día el día de ayer no pude estar en clases igual yo tampoco pude estar perfecto gracias el día de ayer quedamos pendiente con Fátima y con Ever que nos iban a presentar los logos. No sé si estamos listos, Fátima. Y Ever, creo, si no mal recuerdo. Sí, yo lo envié aquí a, al chat de aquí, pero no sé si entregarlo en el WhatsApp. Eh, si gusta nos lo comparte desde su computadora o dispositivo o envíenmelo al WhatsApp grupal y yo lo descargo en este momento. Bien. Fátima. Mientras alistamos el deber, okay, Fátima. también okay perfecto Fátima Ever no sé si nos lo enviaría por algún medio sería el grupo porque no encuentro su número ah, ya. Bienvenida Blanca, Jonathan, Emily, Jaira, Nancy, que no les había mencionado. Sí, es ya está en el grupo, ya llegó. Solo esperamos que cargue. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, por acá ya conectándome ya con todos los poderes. Lista para presentar mi grafo también. No sé si lo vamos a hacer hoy o cuándo. Eh, lo podemos hacer hoy, si usted gusta. Solamente usted me vamos dice. a ver el, el de Ever en este momento, el logo y con gusto después de Ever. Ok, Ever, Vaya, por perfecto. acá estamos. Bueno, gracias. Ever Sí, ese es el Ok. Coméntenos, Ever Pues no sé si solamente es para sentarlo o, o algo más que añadirle a la a la imagen. El principio es que la imagen habla más que mil palabras. Está bastante bien, pero no sé si nos comenta un poquito más de, de por qué los colores, etcétera. Bueno, en este caso, carpintería y mueblería. Eh, las letras, como todo es referente a madera, entonces por eso lo hice conforme al, al fondo de madera. Y, y lo que está alrededor de lo que es Prudencio es una sierra. este manifestando que se trabaja madera con, con herramientas. Y Prudencio, pues el apellido del, del taller. Ok, perfecto, gracias, Ever. Me gustan los colores, estamos bastante bien en el, en el diseño, me gusta bastante. Se lee muy bien aún, supongo que tienen un sello así. Sí, eso es lo que se pone en, digamos, en cada publicación de muebles, el logotipo este y en las camisas que se utilizan en la carpintería. Y ese lo hacen grabado también en la madera. No, no, ese no, solamente cuando se pro, promociona el, los productos, ese, los muebles. Ok. Excelente. Entonces, Ebern, gracias, gracias. Como le repito, me gusta bastante. Tiene tanto lo de madera como tal, combinado con lo que es lo metálico, que ya habla de herramientas. Gracias, Ever. Como hemos estado diciendo, le pido el favor que le demos un aplauso a Ever. ¿verdad? Ok. Delmi, ¿usted nos quiere compartir su tarea de ayer para hoy? O oh, no era para hoy. Si no es para hoy, no. Era para ayer. Ah, vaya, está bien entonces. Ah, pues sí, estoy atrasada. Ah. Sí. Se los comparto. Ahorita. Aquí está. Uh, no sé si ya se está proyectando. Ya casi. Ahora sí. Ok, entonces, este es el DAFO de Minimarket La Carretilla. Eh, lo que les mencionaba el día de ayer, que nosotros lo hemos querido hacer como no una tienda, sino que algo más como un supermercado. Porque también no les había mencionado, pero tenemos frutas y verduras que lo estamos haciendo ah, bueno. ahora una vez a la semana. Entonces eh, empiezo a explicarles. Una de nuestras debilidades que, que encontramos, porque lo traté de hacer en conjunto con mi esposo, fue el control de inventario. En el control de inventario, eh, porque una debilidad, porque intentamos llevar un control, pero no está, o sea, no lo hemos implementado bien. La verdad que creería que eso es una debilidad. Eh, el mejor acomodamiento de los productos. Estuvimos viendo hace poco eh, qué es lo que tiene que estar más a la vista del consumidor, los productos que más se mueven. Eh, estamos como aprendiendo y eso nos lleva a la otra debilidad, que es el poco conocimiento del rubro com del rubro comercial que te, que, que es lo que es el, el mini market. Porque eh, no es que hayamos empezado empíricamente, porque quieras o no, nuestros pocos estudios nos han servido un poquito de, de base para poder tener una idea de cómo, cómo iniciar, pero sí sabemos que nos hace falta, así que creemos que es una debilidad. Y por ese motivo es que estoy yo aquí en lo que es también este curso. La otra es mayor publicidad. Cuando nosotros iniciamos tuvimos un boom, ya que en todas las colonias y la colonia alrededor empezamos a repartir, a repartir flyers, volantes y sentimos que eso nos ayudó. Pero por eso estamos aquí porque también lo queremos hacer de manera digital. Eh, una amenaza que tenemos, ya esas son nuestras debilidades. La amenaza que, que encontramos es en la competencia. Tal vez competencia de unas, de dos tiendas fuertes que tenemos aquí alrededor que nosotros vemos que sí están fuertes porque hay tiendas chiquitas pero estuvimos así como investigando, comprando, y que solo tienen soda, que solo tienen nuestro pequeño estudio de mercado, un sondeo, que solo tienen un pan dulce y no venden eso, y nosotros, pero hay unas tiendas que sí están fuertes. Entonces, esa es una amenaza también para nosotros. Y también otra amenaza tal vez sería la situación económica del país, así como está la economía actualmente, pues. Hay personas aquí alrededor que van pasando su día a día. Nosotros lo hemos notado en el, en el paso de estos tres, cuatro meses que tenemos de la apertura del negocio. Y a veces las ventas son súper altas, pero yo creo que depende de cómo ellos están, porque eh, pues eh, creo yo que la economía, así como es el país, es que así como son sus ingresos, así van a gastar. Um, nuestras fortalezas, la variedad de productos. Quiere decir que nosotros estamos surtidos, la verdad, sí leemos. Echado ganas a lo que es al surtido de los productos y seguimos, o sea, pero sí sentimos que es una fortaleza porque no es que tengamos poco, siento que sí tenemos una gran cantidad. La ubicación del local, gracias a Dios, en la ubicación donde hemos empezado, creo yo que es muy buena, hemos tenido meses muy buenos, ya llevamos tres, cuatro meses y está muy bien aceptada lo que es el mini market, así que creemos que es una buena ubicación y por eso para nuestra segunda tienda, nosotros lo pensamos, ahorita hablamos, cuando vemos que alquila en algún local, es de ser estratégicos porque ya que esta fortaleza nos ayudó en nuestra primera sucursal, queremos que en la segunda sea igual, que sea un loca, una ubicación buena. Y los precios competitivos. Creo que tenemos precios en los cuales nosotros para colocar un precio hemos... Tenemos buenos proveedores porque sí tenemos buenos precios, y así vamos midiendo con nuestra competencia, más o menos, a cómo está para nosotros también poder. ¿Qué son? Bajarle 5 centavos, ganar 25 centavos. Si la otra tienda gana 30 y yo gano 25, pero el cliente, si me compra, ah, una vez una señora, ay, ya la dan un poquito más cara. fue No me acuerdo qué producto fue. Entonces creemos que tenemos precios competitivos. Las oportunidades que tenemos son aperturas de sucursales, que era lo que le mencionaba, que esperamos que lo podamos lograr, incremento de nuevas líneas de productos, que creo yo que es una oportunidad porque no estamos surtidos al 100%, pero eh, que creo que es una oportunidad, y los nuevos proveedores, que poco a poco hemos ido descubriendo, hoy con mi esposo eh, vamos a comprar algo, alguien nos da algo. Mira, y esto que no distribuye. Entonces, vamos siempre pensando en pro del negocio. Y solamente, perdón por alargarme, pero se lo quería explicar. Oh, excelente, le agradezco. De hecho, no se alargó muy, po muy poquito. Es que no quería hablar más, me da pena, porque van a decir que no yo estaba hablando, perdón. No, 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 Delmi, ahí estamos. De eso se trata. Gracias, Delmi. Un aplauso a todos, por favor, para Delmi. Gracias. bien este alguien más que nos quiera presentar su dafo ok fíjese que es importante el hecho de presentar por una razón creo que en algo su servidor puede tratar de apoyarles o tratar de dar una visión quizás un poquito diferente de la que tenemos. Y hago esta aclaración en el siguiente esquema. En muchas ocasiones, nosotros creemos que hay cosas que estamos haciendo bien, pero después nos damos cuenta de que hay cosas que pudiéramos hacer mejor. Y cuando le digo pudiéramos hacer mejor, significa que hay cosas que usted y yo pudiéramos ir mejorando. Y aclarado este punto, pues quiero compartir algo con ustedes. El día de ayer yo no lo compartí, dije que lo iba a enviar a los grupos, bueno, el grupo, y se me fue, pero ya lo voy a compartir con ustedes. Solo denme un momento. Si gusta nos ayuda. Bueno, Fátima va en el bus. Después lo vemos, Fátima, si gusta. Si logra llegar a tiempo. Porque creo que ya todos vimos su logo. Está muy, muy bonito. Bien. Entonces, para lo del tafo, empecemos viéndolo desde acá. El DAFO tiene aspectos de origen interno y tiene aspectos de origen externo. En el caso de las partes de origen interno son nuestras debilidades y nuestras fortalezas, es decir, las carencias y limitaciones propias que tenemos, y lo mismo las características favorables y habilidades favorables que tenemos. Reconocer esto es importante para usted y para mí. Después vemos el punto de los factores externos desfavorables y los factores externos favorables. Por ejemplo, en el caso de... Permítanme, 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 que ahí se cruzaron otros logos. En el caso de lo que usted y yo tenemos, en cada ocasión es importante verificar que se esté desarrollando de la mejor manera nuestro plan de marketing, nuestro DAFO como tal en este caso. Por ejemplo, en la debilidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Decíamos. Y aquí nos hace tres preguntas en cada uno de ellos para tener un panorama un poquito más completo. Permítanme, aquí está. ¿En qué áreas la empresa necesita mejorar? Eso es lo primero que yo debo ver. ¿En qué áreas necesito mejorar? Por ejemplo, Dell me acaba de mencionar algo que solamente me trajo a memoria una empresa acá en El Salvador. Es una empresa que mensualmente movía un promedio de 15 mil a 20 mil dólares. Ese era el rango que ellos andaban. En ese momento se me contrata por el hecho de que me dicen: Miguel, nosotros vendemos 15 mil dólares. En teoría, nosotros nos tienen que quedar mínimo tres mil dólares de ganancia y estamos en un punto de quiebre en este momento y en el punto de quiebra que estamos ya no hayamos que hacer porque nosotros somos los distribuidores en todas estas colonias de este producto nadie más lo distribuye porque tenemos la exclusividad en toda esta zona pero estamos en un punto de quiebre y varias preguntas pero llegamos a algo que usted mencionó del mí, y es el inventario no había una rotación adecuada de inventario. No sabían ni qué tenían ni qué no tenían. Habían ocasiones que el producto se les vencía porque no sabían que lo tenían. Y les digo yo, esto es algo tan básico como utilizar el método de inventario PEPS. Primero en entrar, primero en salir. Así de fácil. Y me dijo la persona en ese momento, Miguel, usted lo dice así de fácil porque usted entiende ese inventario, pero yo no entiendo. Me llevaron a las bodegas que ellos tenían y cuando me llevaron a las bodegas, el problema era que no había un flujo para hacer ese control de inventario, sino que había una bodega, un cuarto como tal de bodega. Pero en este cuarto entraba todo el producto y el producto viejo siempre se iba quedando atrás. Iban entregando el producto nuevo. Y le digo yo, esto es trabajo diario que les va a tocar, pero para tener un adecuado control de inventario se necesita hacerlo así. O por lo menos les dije semanalmente que ustedes reciben los contenedores con todo el producto. Semanalmente van a tener que estar moviendo todo el inventario para poder obtener el éxito deseado en ese punto. Entonces, lo primero que nos dice es en qué áreas de la empresa se necesita mejorar. Esta empresa, eso era lo que les estaba haciendo, permítame el salvadoreñismo, pedazos, porque tenían plata, les quedaba plata de ganancia, pero no como se debía. Cuando empiezan a tomar en cuenta ese factor empezó a verse un poquito más la utilidad de la empresa. Siguiente pregunta que nos debemos hacer en el momento de la debilidad es, ¿qué recursos o habilidades le faltan a la empresa? Hay cosas para las que usted y yo no vamos a ser buenos. Tranquilo, no pasa nada. Dijo Steve Jobs, si yo no soy bueno para algo, contrato a la persona o al mejor en esto y que él me enseñe, que él me guíe o que él desarrolle el producto, que él desarrolle lo que estamos pidiendo. Siempre va a haber alguien que pueda hacer las cosas que usted y yo no podemos hacer. Y esa habilidad, ese recurso que le falta a la empresa, posiblemente es lo que está provocando que no haya un crecimiento apropiado dentro de nosotros. Voy a poner un ejemplo por el hecho de conozco poco o nada del servicio que ofrece Elvia. En el servicio de Elvia hay que hacer diferentes cortes, ¿cierto? Algunos manuales con navajita y otros ya con guillotina industrial. Pero Elvia me contrató a mí, a Miguel, bueno, pues sí, hay que darle chance a Miguel, ¿verdad? Pero yo no soy bueno para utilizar la navaja. Y yo me tardo un montón de tiempo. Y Elvia me dice, "No, mire, Miguel, solo así se hace." Sin reglas, sin nada, y hace un corte rectecito. Hay gente así, ¿cierto, Elvia? Hay gente que yo conocí a un señor que él medía con este dedo y me decía, "Mira, este dedo se pone a la orilla y esta es la distancia técnica que no la aprendí, pero él la hacía. Y él iba contando con la navaja con una exactitud increíble. Estoy diciendo esto porque eso me lleva tiempo, pero posiblemente hay cosas que yo estoy haciendo porque es que yo las quiero hacer, porque a mí me quedan bonitas, pero cuánto tiempo estoy perdiendo al hacerlo yo. Mejor contrato a un especialista que lo haga y obviamente voy a obtener más beneficio. Por eso dice, ¿en qué área? La empresa necesita. ¿En qué área nos hace falta habilidad? ¿Y qué hace la competencia mejor que mi empresa? ¿Qué hacen ellos mejor que nosotros? Ah, no, es que en el caso de ellos, ellos son una mega empresa, son un mega supermercado y por lo tanto ellos hacen cosas que nosotros no hacemos. Y por lo tanto, esto nos lleva a que ellos tengan mejor aceptación en el mercado. Pero posiblemente, como dijo Delmi, esos cinco centavitos que usted le descuente van a ser los cinco centavitos que van a obtener el beneficio de hacer un cliente y no solamente un comprador. En las amenazas, ¿cuáles son los riesgos en el mercado? El mayor riesgo que todos tenemos en este momento, en la actualidad, es el alto precio del producto. Ese es el mayor riesgo que todos tenemos. Cuando digo alto precio del producto, antes la materia prima la comprábamos a un dólar, hoy la estamos comprando a 1.10. ¿Y qué hacemos con eso? Ni modo, trasladarle ese incremento al cliente. Pero Miguel... Hay un montón de empresas que no le han trasladado ese incremento. Ah, porque ellos tenían un stock, tenían un inventario altísimo, pues. En el caso, por ejemplo, hay un laminador en frío. El laminador en frío, yo lo compré y compré el rollo completo del laminador. Pero en este mes se disparó el precio del laminador. Y voy a poner el caso mientras ustedes me digan las empresas. Yo puedo asimilar otra información, pero hoy por hoy las dos empresas más frescas, Elvia y Delmi, en el caso del laminador, Elvia se quedó sin él. Y viene y dice, Elvia, no, pero mire, yo le puedo laminar eso en tanto. Le puedo hacer los menús de los restaurantes en tanto. Y yo le digo, no, yo se lo hago en menos. ¿Por qué? Porque yo tengo un inventario. Todos los que estemos en un emprendimiento sabemos que no somos acumuladores, sino que tenemos inventario. Aunque así nos digan, somos acumuladores, no lo somos. Es un inventario el que tenemos. Porque el día de mañana que ese producto se necesite, tenemos de dónde agarrarlo, usarlo y ganamos. Pues sí, pero van a pasar meses para que se recupere. Por eso se llama inventario, porque aunque pasen meses, un día lo voy a recuperar y no puedo desperdiciarlo. Un día yo voy a recuperar ese tubo que me quedó de la instalación del aire acondicionado porque me equivoqué en la medida y compré más tubería de cobre que la que debía comprar. Compré cinco metros más. Es un desperdicio, no es un desperdicio, es... Inventario. Mañana va a salir un proyecto donde necesito cuatro metros y medio. Ahí lo utilicé, ahí empleé este tubo y ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque yo debo estar listo a las amenazas que me presente el mercado. Y una forma de estar listo a la amenaza del mercado es teniendo nuestro inventario. ¿Se parece a la debilidad? Sí, pero en la debilidad es que yo no tengo el inventario y en la fortaleza, eh, perdón, en la amenaza es que esta debilidad que hoy se me convierte en una amenaza, yo la he solventado arreglándolo en la debilidad y hoy fortaleciéndolo acá en amenaza. Hay competidores nuevos o que existen que están afectando a la empresa. Si usted no tiene competidores nuevos, Déjeme darle la buena y mala noticia. La buena noticia es que usted mañana tendrá un nuevo competidor. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que si usted se queda quieto, se lo van a comer. Así es que usted decide si deja que se lo coman o se pone en movimiento y empieza a hacer algo diferente. Los competidores siempre van a estar, las empresas siempre van a estar, siempre. Así es que el punto es cómo yo fortalezco esta amenaza de los competidores con la atención al cliente, con el servicio al cliente, con la amabilidad, siendo la persona que sabe entender a ese dominante hostil y que lo lleva de ser un dominante hostil a un sumiso cordial. Y está allá después, perdóneme la comparación, hasta le estás haciendo piojitos y le estás ahogando la cabecita al dominante hostil y le dice, tranquilo, no se preocupe, yo lo entiendo, yo sé qué está pasando, no se preocupe, yo estoy allí. Y el dominante hostil se convirtió en un sumiso cordial y le dice, gracias, muy amable. ¿Qué cambios regulatorios podrían perjudicar a la empresa? Los cambios regulatorios casi siempre son inminentes, decía uno de los millonarios salvadoreños. Para que nosotros como empresa, como grupo empresarial, podamos invertir en El Salvador, necesitamos tener la garantía que en 10 años estamos recuperando la plata que hemos invertido. Si el país nos da la estabilidad en 10 años, nosotros estaremos bien. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque todos los cambios regulatorios pueden afectarnos o pueden beneficiarnos. ¿De qué va a depender que nos afecten o nos beneficien? Si nos movimos en el anterior o no. Si nosotros estuvimos listos a los cambios. Voy a irme a un ejemplo. Hace años, bueno, cuando le digo años, es cuando todavía no se había construido el la carretera Constitución. Ya lo vamos a ver, Elvia. Creo que este es suyo, el que acaba de enviar. Ok, ya lo vamos a ver. Hace años que no se había construido esta carretera, viene a. Eh, Alguien que estaba en la jugada y estaba en, lo, en los movimientos y decide comprar todo el terreno de la gloria y decide construir propiedades ahí. Cuando construyeron las propiedades andaban en un valor de los 20 a los 25 mil. Máximo costaban 35, 40 máximo. Hoy usted busca una casa en esta zona y no le baja de los 70. A los 125 mil dólares o más. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy está a orilla de carretera y de una de las arterias principales que le lleva a un montón de destinos. ¿Qué sucedió? La gente debe estar en la jugada. Debe estar presente de que los movimientos van a estar, los cambios regulatorios van a estar, pero esos cambios regulatorios yo me puedo beneficiar de ellos. Por ejemplo, a mí se me ocurre que en este momento que todos los municipios cambian, hay mucho trabajo en el ámbito de publicidad, hay mucho trabajo en el ámbito de la venta de los nuevos mapas, hay mucho trabajo, etc. Yo creería que hoy hay opción para movernos a estos cambios y sacar el máximo provecho de ellos. Elvia, si gusta, voy a compartir su imagen. Perdón. ahí está. Quiero mencionar que el logo es imprimiendo.com así se llama la empresa somos Grupo Barreiro SSB, pero la división es imprimiendo.com que es publicidad visual impresa y cuando yo le pido a mi diseñadora voy a subir algo a las redes sociales entonces eh, elegí este eslogan o lo creo o es lo que se me vino a la mente es somos una empresa en movimiento porque literalmente somos una empresa en movimiento todo el tiempo Estamos eh, instalando todo el tiempo, estamos en las calles, e incluso adentro estamos todo el tiempo en movimiento. Entonces, me gustó el eslogan y lo incluí en un post como este. De hecho, el grupo que tenemos como empresa, el grupo interno, ese es el eslogan que he puesto. Muchas gracias, Elvia. Muy amable. Me acaba de hacer recordar una historia, pero no sé si nos va a compartir. Fátima. O vamos en camino, Fátima. Todavía voy en el bus. Ah, ok. Entonces dejamos acá. Fíjese que me recordó algo, Elvia, y, y es lo siguiente. Veía una nota muy interesante que decía que los orientales gozan de comer pescado fresco. Entonces, al primer momento, pues cuando empezaron a pescar, llegaban y pescaban rapidito, regresaban a orilla, hacían el pescado fresco y se lo comían, pescado crudo, fresco. Después se acabaron los peces en esta zona principal y se fueron un poquito más adentro. Cuando se fueron un poquito más adentro, en todo el tiempo que regresaban, los peces morían. Y obviamente ya no era pescado fresco. Después de eso decidieron hacer algo, llevar congeladores. Iban a estos puntos y lo traían congelado. Pero la gente siempre identificaba que no era pescado fresco, sino que era un pescado que estaba congelado. Y por lo tanto no tenía la aceptación que se debía. Después deciden llevar unas piletas para meterlos en las piletas los... Peces, bueno, los que habían pescado, los ponían en las piletas y seguían siendo peces, ¿verdad? Y sucedía lo siguiente: que llegaba un momento que los peces se quedaban estáticos y se morían. Y esto provocaba que la, al haberse quedado estáticos, el pez tuviera un mal olor cuando llegaban a lo haría. Y dicen los orientales: ¿Qué podemos hacer entonces? deciden ir siempre a pescar, llevar las piletas, pero con una excepción, que hoy en la pileta le ponían un tiburón pequeño. Usted sabe que el tiburón come pescado. Entonces, el tiburón siempre andaba en movimiento y provocaba que todos los peces estuvieran en movimiento. Que había un momento que se comía un de peces, no importa que se los comiera, pero todos los demás estaban en movimiento. Y me gustó esta frase que escuchaba en esta historia que estoy comentando: y decía, Tú decides si mueres por el tiburón o sigues en movimiento. Pues la frase que usted puso, Elvia, me hizo recordarla por ahí. Así es que le invito a todos, ¿verdad?, a que estemos en movimiento para que el tiburón. No nos coma. Ok. Vámonos entonces en el FODA a la fortaleza. En la fortaleza dice qué habilidades y recursos tiene la empresa. Usted evalúa y usted dice, en el caso de la pastelería, nosotros tenemos para hacer pasteles de todos los tamaños que usted quiera. ¿Lo quiere para 20 personas, para 50, para 100 personas? ¿Lo quiere? También se lo podemos hacer. En la pastelería, nosotros tenemos para hacer todo. No tenemos ningún problema para hacer la, el pastel del tamaño que usted quiera. ¿Lo quiere aún con fuente? También tenemos la fuente. Ah, adicional, ¿quiere fuente de chocolate? También tenemos la fuente de chocolate, por eso no se preocupe. Contamos con y usted sabe todo lo que tiene de herramientas. En la carpintería, no solamente tenemos un tipo de sierra, tenemos. X cantidad de sierras. Y esto provoca que, obviamente, usted pueda gozar de un producto de calidad. Tenemos taladros industriales que el mismo taladro le puede hacer un biselado en la madera y ese biselado en la madera garantiza una belleza en el producto terminado. Eso es con lo que cuenta. ¿Qué hace bien la empresa? Todo lo que nosotros hacemos es de calidad, con excelencia. Porque la excelencia. Es lo que nos caracteriza. Eso hace la empresa. ¿Qué es lo que la empresa ofrece? ¿Qué es único? Atención, servicio, dedicación, responsabilidad, respeto, todos los famosos valores que hemos escuchado en más de alguna ocasión. Son todos los que ofrece nuestra empresa. Por último, tenemos oportunidad. ¿Cuáles son las tendencias en el mercado que pueden favorecer a mi empresa? Lo que acabo de estar mencionando, dentro de nuestras amenazas, dentro de nuestras debilidades, también podemos encontrar opciones de oportunidad. Oportunidad que obviamente nos puede favorecer, que cambios regulatorios pueden abrir nuevas oportunidades, ya lo mencioné. Y lo último es, hay nuevos mercados que la empresa podría explorar. ¿Hay algo que usted nunca ha hecho y usted quiere hacerlo hoy? Inténtelo. No dejando de lado su producto principal, pero inténtelo. A mí me pareció interesante. Un amigo me decía, Miguel, ha salido la resina y hoy hay mucho producto con resina. Y le digo yo a este amigo, ¿qué pensás hacer? Pero es que la resina aquí en el país es muy cara. ¿no? La resina yo tendría que ir a comprarla a Costa Rica. Y lo molesto y lo veo ok, cuando nos vamos? Agenda el viaje, pues y vamos. Y se me queda viendo y me dice, irías. Si en Costa Rica viste que la resina está más barata, hay que ir a ver la resina de Costa Rica y ver en cuánto sale. Van a estarla importando y ser distribuidores en El Salvador de resina. No es que yo pensaba hacer el producto de resina. No, hombre, le doy. Ahí no tiene ganancia, quédate como distribuidor de la resina en El Salvador y vas a ver más utilidad que estés haciendo producto pequeño. Le dio risa, fue a ver a Costa Rica, al final creo que los costos eran casi iguales a comprarlo acá y dijo, no lo hago, si le parece buena idea, ahí se la dejo y averigüe. Entonces, <laughs> Exacto, no, o sea, esa es la idea de que de acá vayan saliendo otras ideas de negocio que usted tenga o posiblemente nunca se le o ya se le haya ocurrido y diga, eh, tiene razón este fulano. Va. Eso sí, cuando hagan la inauguración de las empresas ahí me invitan para ir a conocerle nada, no, son bromas. Pero bien, entonces a ese elemento voy de que necesitamos estar al pendiente de todo lo que está pasando en el mercado. Y nosotros debemos estar activos. El DAFO es para eso. Ese es el objetivo de dejárselos. Ese es el objetivo de decirles, trabajemos esta línea porque sé lo importante que es. Ahora quiero compartir con ustedes algo que yo le llamo un plus. a lo que yo le llamo un plus y ya voy a explicar por qué. Lo del DAFO no aparece en los materiales, ni tampoco aparece en los materiales lo que voy a mencionar de acá en adelante. Pero es necesario que lo... Ok, cuando le digo un plus es por lo siguiente. Permítanme. Hay algo que se conocen como los cuatro tipos de cerebros y yo en este momento quiero compartirle a usted estos tipos de cerebros y en qué consisten. Son tres, ya me estoy inventando uno más. Son tres tipos de cerebros y en qué consisten. El primero es el cerebro rectil o el rectiliano. Es el cerebro más primitivo y es el responsable por la compra instintiva y por concretar el momento cero de la verdad. El cerebro rectil es la parte más subconsciente. El cerebro rectil es la parte que dice, lo necesitas, compralo, es en este momento. Aprovechar la oferta, es ahora, comprar, comprar, comprar. Impulsivo. Ese cerebro me ataca a veces, Miguel. Sí, y es demasiado malvado ese cerebro. Porque ese cerebro, cuando nos dice comprar, nosotros decimos, ok, siendo el dinero, siendo la tarjeta, eh, no importa, lo ponemos a tres meses plazo. Alguien me dijo eso ayer, ¿verdad? Lo ponemos a tres meses plazo y lo compramos, o sea, y no hay problema, pues. Porque Hoy me obviamente... pasó, lo puedo comentar. Coménteme. Mire, mi jefa llegó bien contenta. Ah, porque yo a veces llevo pancito así como para vender en la oficina y tenés pan, me dijo. Ah, sí, le dije yo este que le gusta. Vaya, vení, vení, te voy a pagar el pan que te debía, me dijo. Vaya, dije yo bien contenta. <laughs> Mira lo que te traigo ese ofertón. Y yo. ¡Ah, qué bonita, ¿te queda? No, no me queda, probátela, me tomó, sin mentirle, seis fotos de distintos lados, o sea, me vendió totalmente una como chamarrita, y yo, bueno, yo la había visto más cara, ella me la estaba dando más barata, quizás te los usados, pero mire, estaba súper bonita, y al final, ahí la tengo en mi silla, porque me dio calor, pero es mía, no te preocupes, me la pagas el 15, vos, no te preocupes, vos sabes que podés conmigo, y yo, que sí, soy dunda, digo, ahorita que estamos viendo esto. <laughs> Pero mire, me va a servir alguna cosa. Mi cerebro ahorita está inventándose excusas de que esa compra fue buena. <laughs> ya vamos a llegar a, al cerebro que tenía que haber llegado. Pero el primero es ese, el reptiliano. gracias por el ejemplo del mío. Es ese, el que debemos aprovechar. Ya tenemos al cliente ahí. No lo deje que se vaya, por favor. Como dice el señor Alex Day, véndale. Si ya lo tiene ahí, véndale. En ese momento es de aprovechar y decirle, le tengo todavía algo más. Cerebro rectil. Siguiente cerebro. El cerebro límbico. El cerebro límbico es el que representa la parte emocional. Es aquí donde ocurren las compras emocionales. Podemos considerar el cerebro límbico como la parte inconsciente. Cuando nos venden papel higiénico, nos lo venden con un perrito y con unos niños. Y el 90% de las mujeres dice, ¡ay, qué tierno! ¿Qué acaban de hacer? Jugar con nuestra emoción. Si me queda bien a mí, a usted le quedará mejor. Jugar con nuestras emociones. Su hijo merece eso. Y no le va a comprar el pastelito de. de Forky, ¿va? Y no le va a comprar el pastelito de Forky. Si su hija se lo merece, si es su única hija, ¿por qué no se lo compra? Y empieza a jugar con emociones. También jugaron con ustedes en este punto seis fotografías de diferentes ángulos. <laughs> te queda bien. Bonita sí, te ves. Etcétera, ¿verdad? cerebro límbico estos dos cerebros por favor se lo suplico cuando tenga un cliente un comprador aproveche estos dos cerebros aproveche ese momento de verdad que él llegó preguntó y véndale y en el segundo Pero, Miguel, yo ande. creo que ella prove yo creo que ella aprovechó que me iba a pagar el pan por 70 centavos me metió algo de 10 dólares y ahorita es donde yo digo: ¿en qué momento se dio vuelta esto? Si ella era la que me debía y ahora yo le debo y mucho le, más. Le debe 9.30. Por eso jugó con su emoción. O sea, supo dar la vuelta, decían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente usted no llegó a este cerebro y es el cerebro que no debemos permitir que nadie llegue. Por favor. Los que nos dedicamos al área de ventas, por favor, se lo suplico, no permita que las personas lleguen a este cerebro, permítame. Cosas con un gatito, perrito o cactus. Y me lo compré. Gracias, Kenia. Entonces, en este caso, el cerebro, el contexto, es el más racional de los cerebros. La parte que ha evolucionado. Y representa el raciocinio. Es aquí que se deciden las compras racionales. Por favor, no llegue a ese punto. Porque es ahí donde usted dice, ¿de verdad lo necesito? ¿Necesito otro cactus? Si ya tengo 50. No, pero es que este no lo tengo. Lo necesito para mi colección. Lo necesito para. Lo necesito por... Y empezamos a estar diciendo lo que necesitamos. <laughs> ok, y empezamos a eso, a decir lo que necesitamos. Pero viene el punto, su cerebro córtex le está diciendo, no, no lo necesitas, no, no. Necesito otro par de zapatos si solo tengo 20 pares. Uno más, es que de este color no tengo, de este diseño no tengo, de este estilo no tengo. Necesito otra camisa. Si solo tengo 50 blusas, 50 camisas, repetimos dos meses, perdón, nos vestimos dos meses sin repetir. Pero no, es que la necesito, porque está bien bonita y está barata con el 20% de descuento. Ese momento que usted, comprador, compradora, usted, Haga una pausa y recuerde. Conscientemente. Tengo 50 blusas. Tengo 50 pantalones. No los necesito todavía. Y va a volver el cerebro rectil y le va a decir: No te preocupes, botá todos aquellos viejitos y los porque lo necesitas. Y es aquí la lucha constante de los cerebros a tal grado. Vendo lo que yo tengo y me compro más. <laughs> o puedes venderlo y de ahí compra otra de lo que saque. sí. Y es allí donde empezamos a buscar las opciones y decir, "No, si sí, ya voy a recuperar esta plata. No importa, me la estoy gastando, pero la recupero rápido." No justificamos, ¿verdad, Miguel? No justificamos. Pero el cerebro córtex le está diciendo, "Razonemos, pensemos, es necesario." Si sí es necesario, ah, llevémoslo a la segunda etapa. ¿Es indispensable comprarlo? No, no es indispensable, pero es que está bonito. Y volvemos, y vamos a estar jugando en estos tres tipos de cerebro. El emocional, el racional, que es el córtex, y el por intuición, porque ya el reptiliano. El reptiliano es el cerebro que se juega más. Y le voy a hacer un ejemplo en este momento de esto. Solamente cierro con esta frase. Dice la frase lo siguiente. El 85% de las decisiones son tomadas de forma inconsciente. Los responsables por esto son el cerebro rectil y el límbico. Y, y es con estos cerebros que debemos comunicarnos a través de códigos rectilianos. ¿Ha escuchado usted esos códigos rectilianos? Ok, se los voy a mostrar los códigos rectilianos. Poder, control, transferencia, exploración, libertad, placer, pertenecer, reto, familia, seguridad, reconocimiento. Hagamos un ejercicio. Me dedico a hacer viajes. Esa es mi empresa. Mi empresa es una empresa de turismo local e internacional. Y como mi empresa es una empresa de turismo local e internacional y yo conozco los códigos reptilianos, empiezo a utilizarlo y decirle Claudia, usted tiene el poder para darse unas vacaciones como usted se lo merece. Claudia, usted tiene el control para hoy invertir cinco dólares e irnos de paseo. Blanca, si quiere vamos hasta Guatemala por 20 dólares. Tome el control. ¿Qué le cuesta? No le cuesta nada. Solamente tiene que sacrificar un poquito. Su familia se lo va a agradecer. Su familia recordará este viaje que usted hizo en este momento. Su familia estará presente y le dirá, gracias mamá. Gracias, tía, porque me invitaste. Jonathan, hoy es el tiempo de explorar nuevas oportunidades. Hoy es el tiempo de conocer nuevos lugares. Sienta la libertad, el placer de poder vivir una experiencia única que solamente se la da nuestra empresa. Sienta ese poder adquisitivo que usted tiene. Usted pertenece a estas vacaciones. Usted se merece estas vacaciones. Con la seguridad, no se preocupe. Nosotros llevamos transporte 100% seguro. Nosotros llevamos un transporte que no nos va a dejar. Y le reto a que tome la decisión hoy de irse con nosotros a las vacaciones. Hoy tome esa decisión porque usted se lo merece. ¿Usted se imagina tomándose unas fotografías en Costa Rica? ¿Se imagina usted tomándose esas fotografías con sus familiares? Se imagina cómo le van a reconocer después y usted será la envidia de sus compañeros y le dirán, ¿y por qué no me llevaste? ¿Y cuándo vas a volver a ir? Y empezar a jugar con todos estos elementos rectilianos. Hágalos a su favor. Tómelos a su favor. Lleve a que las personas deseen ser parte de su empresa. Y deseen adquirir su producto o su servicio. Pregunta. Yo me fui a ese viaje con todo lo que me dijo, Miguel. <laughs> Gracias, Delmi. Yo espero que más de alguno se haya ido conmigo al viaje. Cierro sí, he hecho con... las maletas ya. <laughs> Gracias, Ken. Voy a cerrar el viaje con esto. Pero le voy a pedir toda, 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 toda su concentración en esto que voy a hacer. Levanten la mano digital. O si pueden física, física. Si pudieran activar la cámara sería fenomenal para que me siga en este viaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿A cuántos de ustedes les gusta el mango verde? Ok. Si nos gusta el mango verde, vamos a hacer lo siguiente. ¿A cuántos nos gusta el mango verde Twist? Se imagina en este momento la maquinita dando vueltas y saliendo el mango verde que nos vamos a comer, ¿sí? Ok, ya salió todo el mango y está en el recipiente. Ahora estamos agarrando el mango y para que tenga sabor rico, lo echamos en una bolsita en este momento. Ya lo echamos en la bolsita. Hoy le pregunto, ¿qué quiere que le agreguemos? ¿Sal? ¿Le echamos un poquito de sal? ¿Hasta ahí está bien o más? Ahí va. Aiguaste. ¿Cuánto le ponemos de aguaste? Dos cucharadas, ¿verdad? Ok. Un montón. ¿Salsa negra? Chile, un montón. Salsa negra, chile. Ok, le pusimos. Pero nos hace falta un ingrediente más. Le ponemos un poquito de limoncito. Lo revolvemos. Y ahora empezamos a comer. ¿Qué le pasó a usted en este momento? Ya tenemos ganas del mango, aquí siento yo lo acidito de limón. Se, <laughs> se hace agua ya la saliva. Cumple, <laughs> se cumple el principio de Pablo, ¿verdad? Pablo dijo que llegamos a ser seres condicionados. El mango no está en este momento, pero su cerebro se fue hasta el mango. Y si lo compramos en la escuela, en el colegio, nos fuimos allá cuando lo compramos en la bolsita y estábamos consumiéndolo. Allá en la playita, comiendo. O en la playa. Eso. Por hace... supuesto me voy a comer un mango, no es verde, pero ni modo, es maduro, me lo voy a comer. Eso hace la diferencia. Juguemos con la mente de las personas para que las personas compren nuestro producto, nuestro servicio. Un placer. Feliz fin de semana. Cuídense. Feliz noche, gracias. Feliz, gracias. Feliz provecho Feliz noche. de mango. Gracias.